Lo que ha ocurrido durante el fin de semana, en materia policial, donde ha sido un fin de semana cargado de información. Nosotros ya hemos hecho algunos adelantos en la mañana de hoy y les hemos contado a ustedes distintos detalles de todo lo que ha acontecido, ¿no? Desde la noche del viernes, algunos de los casos que ya se han repasado a través del mismo contacto que el sábado por la mañana, aquí en Mañana de Sábado, mantenía el subcomisario Mario Méndez, como así también todo el resto de los hechos que yo les adelanté en el comienzo del programa y bueno, que ahora vamos a repasar. Claudia, te escuchamos. Bien, Danilo, me encuentro acá en comisaría, sí, con el subcomisario Mario Méndez, para que nos cuente los hechos del fin de semana. ¿Estaban registrando algo de última hora que escuchábamos ahí recién o no? No. Bueno, nos tuvimos que esperar unos minutos porque, por supuesto, estaba acomodando unos temas acá el subcomisario. Bien. Así que, bueno, pero sí estábamos hablando justamente de los hechos policiales de este fin de semana y después tengo algo más para agregar. Muy bien. Ahí te paso. Gracias. ¿Qué tal, Méndez? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿bien está? Bien, bueno, qué fin de semana, ¿eh? ¿Por qué? Y han pasado varias cosas. Un popurrí. Un fin de semana de varios hechos. Comisario, lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué se sabe del incendio de esta vivienda? Bueno, está en plena etapa investigativa. Hay una persona mencionada, la cual tendría una prohibición de acercamiento. Esto fue en mitad del 3050 aproximadamente. Ajá. Así que estamos tratando de certificar. Desde la fiscalía le han dado ya alguna directiva también de personal de la SUDDI para entrevistarse con algunos vecinos del lugar y demás. O sea que las sospechas de que fue intencional, digamos, son ratificadas con todas estas órdenes que se han dado. Sí, había una expareja de por medio posiblemente. O sea, un conflicto familiar pudo haber desembocado en esto. Sí. No hubo heridos, ¿verdad? No, no, por suerte no. Ahora, los daños fueron cuantiosos, digo, que la vivienda, por lo que me decían, quedó Sí, muy afectada. bastante importante. ¿Había criaturas o había moradores en ese momento? No, la señora no estaba desocupada, había salido la señora. Ajá. Ella toma conocimiento a raíz de un vecino. De un vecino. Ajá. Comisario, también un vuelco de un automóvil en Ruta 9. Sí, en realidad fueron dos vehículos Dos, que exacto. chocaron una cubierta que se ve que algún vehículo de mayor porte habría perdido, pero no hubo que lamentar ningún tipo de lesionado, solamente fueron daños materiales. Esto fue en el kilómetro 116. ¿Qué más pasó? Después, ayer 0:30 aproximadamente en Santa María de Oro y La Prida, una motocicleta Suzuki 100 y un auto colisionaron. A raíz de eso se traslada al motociclista al hospital. En el momento que van trasladándolo al hospital, se ofusca esta persona, intenta agredir a la enfermera, ¿Arriba de la ambulancia del SAME? arriba de la ambulancia. Esta persona abre la puerta trasera y se retira del lugar. La enfermera sufrió una lesión en uno de sus brazos, pero no entró la acción penal. Perdón, ¿es cierto que se tira cuando la ambulancia iba en tránsito? Sí. ¿Y por qué? Desconocemos. ¿Es un sujeto conocido? ¿Tienen algún antecedente? Yo no lo tengo como que tengan antecedentes. Ajá. Pero ahora digo, porque lo llamativo es no solo agredir a la enfermera, sino también arrojarse de la ambulancia en pleno traslado. Qué bárbaro. Así que me dijo que esto fue en Oro y La Prida, producto de ese accidente. En Santa María de Oro y La Prida. ¿Y el conductor del auto, o conductor o conductora del auto, qué dijeron? No desconoce que pudo haber, no pueden precisar si estaría alcoholizado o no este muchacho. Ajá. ¿Qué más ocurrió, Méndez? Después tuvimos la sustracción de dos motocicletas. Sí. Una fue, la habían dejado afuera de un local bailable, esto en Lino Piñeiro, entre San Martín y Anchorena. Sí.
es una hilera, es más, de color azul, la habían dejado aproximadamente 23:30. La denunciante, cuando sale alrededor de las 3 horas, se da cuenta que la misma ya no estaba en el lugar. Dicen que la recuperaron ellos producto de que hubo gente que le aportó datos y la encontraron en la zona del barrio Fonavi. ¿Sabía? No, me entero por usted. Lo contó esta mañana la mujer. Ah. Que además también se había mostrado molesta porque dice que en reiteradas oportunidades había llamado al 911 y no había tenido respuesta por parte del llamado. Sí, esto del 911 es muy bien. Tenemos muchas quejas de parte de la gente por la demora o por demás cosas. Ajá. Pero no sabía, ahora voy a tratar de ubicar a la señora porque sería importante porque está cumplido el secuestro, la moto esa. Sí, pero además no solo eso, sino también porque nos contó que fueron, bueno, obviamente los mismos vecinos, y que la misma versión que los vecinos le trasladan a ella es que no es la primera vez que ocurre, porque aparentemente sospechan de que los muchachos no se quieren volver caminando de los bailes y ocasionan este tipo de situaciones, algo que me parece una tremenda locura. Sí, la moto estaba intacta en el lugar, como si la hubiesen dejado abandonada. Que a lo mejor ha sido alguien que estaba en ese local también. Realmente increíble. ¿Y la otra moto, dónde se la robaron? De Teófilo Rosel, al 1920 aproximadamente. Abrieron el portón de la vivienda y se llevaron una Yamaha de color azul. Ajá. Esto fue denunciado ayer, alrededor de las 4 de la mañana habría sido. Comisario, ¿es cierto que esa familia ya le habían robado una moto y que ustedes la habían recuperado, la moto, anteriormente? Sí. Ajá. ¿Tienen algunas sospechas o algo esta familia? Firme, no. Ajá. ¿Qué más pasó? Después tuvimos una denuncia de un robo. Esto fue denunciado el día de ayer en Cabrera al 700 aproximadamente, donde le llevaron a la gente, esto denunció masculino, una pava eléctrica, un teléfono celular y una garrafa. Ajá. Y después tuvimos ayer también una denuncia en Chabrol y Malavia. También denunció un masculino que cuando se despertó en el transcurso de la mañana contató que le habían llevado 2 bicicletas a Placera, una garrafa de 10 kilogramos. ¿Están con las garrafas ahora? Y es caro el envase de garrafas. Ay, Dios mío, es bárbaro. ¿Qué más pasó? Que hayamos tomado iniciado actuación de nosotros esto, Ariana. ¿Sabe algo de, aparentemente, 2 robos que habrían ocurrido en la localidad de Portela? No, me consultó su movilera, ya le mandó un mensaje al encargado del destacamento, pero no me ha contestado, pero... ¿Formalmente no, ahí no hay ninguna denuncia? No. Ajá. Méndez, de la proveeduría La Esquina, que está ubicada ahí enfrente a la Plaza Colón, tenemos entendido que el sábado a la madrugada le habrían llevado aparentemente bebidas, que serían 4 sujetos. ¿Hay alguna denuncia de esto? No. No, además nos llamaron a la policía, estaba Fioravanti a cargo, él toma conocimiento por parte de un civil. Entonces comisiona al personal, se entrevistan no con el propietario, sino con un empleado. Le refiere lo que él habría pasado, le habían echado una botella de bebida, pero no nos se han acercado a radicar la denuncia. Esto habría sido mientras el comercio estaba abierto, ¿verdad? Sí. Y es una persona a la cual conoce el comerciante, aparentemente estaría alcoholizado, no le quiso en principio vender, regresa al rato y bueno, se lleva una botella. Ajá. El sábado nos mencionaban que sobre calle Araos estaba policía científica aparentemente en una vivienda. ¿Hubo alguna denuncia o algo que estuvieran investigando? Sí, tomamos intervención en un caso que bueno, la mujer no quiso difusión, por eso no me voy a desplazar, pero sí. ¿Un robo? Tuvo un percance la señora y no quiso difusión porque es un agente mayor. Ajá. Está bien, pero ¿qué fue, un robo? Sí, un hurto. Ajá. ¿Y científica que estaba peritando el lugar? Sí. Ajá. Sí, como en todos los hechos, a no ser que esté modificado o violado el lugar del hecho, científica viene a todo lo ilícito, que son denunciados. ¿Y la persona no quiso que se dé difusión a este caso?
no hizo difusión, pero radicó la denuncia como corresponde. Méndez, y anoche es cierto que también hubo una intervención, porque aparentemente una discusión entre dos personas, uno amenazaba al otro con que le iba a prender fuego a la casa. Nosotros recibimos llamado telefónico al 911, si vendría un problema de vieja data, ya se habrían amenazado días anteriores, y bueno, volvió a ocurrir ayer, pero solamente, por suerte, han sido las amenazas solamente. No ha pasado a mayores. ¿Esto también fue con una pelea? Sí. ¿La pelea dónde fue? No tenemos denuncia formal. Teníamos información que habría habido una gresca, pero no hay denuncia formal. ¿Calle Serrano puede ser? Puede ser, no, si le digo le miento. ¿Y del hecho concreto, digamos, hay algún detenido o algo? No, yo porque ya le digo, no hay denuncia formal y esto solamente fue llamado telefónico y cuando fue el personal no había nadie. Por eso se implementó una recorrida por lugar, por cualquier cosa. Bien. Y lo último, ¿es cierto que el fin de semana una mujer denunció que había encontrado un cable conectado a su medidor de la luz y que acusó a un vecino? Sí, hizo la denuncia correspondiente. Esto fue en Chablola al 900. Fue denunciado el viernes, pero ella lo contactó el jueves. Estaba conectado en forma clandestina, así que más allá de la denuncia penal que hizo esta señora, hizo en la empresa Eden, puso en conocimiento de lo ocurrido. ¿Y el cable iba a la casa del vecino? Sí, se estaba proveyendo de energía gracias a su vecino. Ah, una cosa increíble. Comisario, sobre el accidente del vehículo en que viste a la nena, ¿ustedes hicieron alguna actuación? En principio lo primordial, porque la mamá, como son muy conocidos con el hombre que va en el auto, no hay interacción penal ni nada. Lo que sabemos que habría sido trasladado a un nosocomio de mayor complejidad por cualquier eventualidad futura o que se agrave la situación de la nena. El vecino se puso a disposición en todo momento, ¿verdad? Sí, en cierto momento se puso a disposición. ¿Es cierto que el hombre es el que traslada a la mamá y a la nena al hospital? Sí, y la mamá manifestó que se le había escapado, que había sido negligencia de ella. Ajá. Pero bueno, lo importante es que no, aparentemente no tendría riesgo de vida la nena. Méndez, gracias por el contacto. No, por favor, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. Claudia, ¿algo más desde ahí? Sí, Dani, justo cuando estábamos esperando para que nos atienda acá el comisario Méndez, estábamos hablando con un hombre, con un señor, que se dio cuenta hoy a la mañana, ¿sí?, que le faltaban unas palomas que él tiene a su cuidado, ¿no?, en la parte de lo que es en su patio, de su casa. Así que son palomas que están entrenadas, ¿sí?, que tienen su anillado, su número correspondiente. O sea, no se le volaron, se las volaron. Se las volaron, así, tal cual. Así que bueno, y también fue uno de los que también siempre reclaman acá en comisaría, que escuchamos muy seguido con el tema del 911, porque el hombre dice que estuvo llamando y lo estuvieron dando muchas vueltas. Sí. Así que bueno. ¿Le llevaron las palomas? Sí, le llevaron las palomas. No. Sí. Pero además, pero digo, por lo que significa, vos sabés el costo, el mantenimiento, Sí, no, tremendo, él nos contaba. ¿Y dónde estaban las palomas? Es lo que no saben. Ah, bueno, no, a ver, en su patio. En su patio las tiene como... ¿Pero dónde? ¿Sabés dónde es la vivienda del hombre, no? Sí, Roque, al Roque San Peña, al más o menos al 500, me parece que me dijo. Sí, más o menos a esa altura. Así que después vamos a ver si nos comunicamos con él, porque muy amablemente nos cedió para solo una nota, más que nada para difundir que... Y claro. Hay alguien que las vende, ya tiene dueño, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, bárbaro. Bueno, quédate por ahí, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Hasta luego. Porque está en línea Diego Bello, Diego es el dueño del comercio que yo mencionaba.